¿Pero y qué les dijeron cuando llegaron? Nada, lo primero que dijeron fue así, traen navaja. No, estamos aquí grabando. No, somos documentalistas. ¿Documentalistas de dónde? Esto es Paz y Arte. Estamos en el reserva de Wirikuta, un día antes del Wirikuta Fest. Gracias. De nada, hermano. Ahorita en el camino nos encontramos a Merlín y sus amigos. ¿Qué más se hace aquí aparte de la minería? ¿Qué, para trabajar? Ajá. Dijeron que traían para ocupar 600 gentes de aquí. De entrada, pues es hasta una compañía canadiense, Fierce Majesty. Estamos viajando por Wirikuta y venimos a... Los Wirikuta o los defensores de Wirikuta nos han pedido la cancelación total de las 35 concesiones que tenemos. His Majesty renunció a las 22 concesiones. Ellos nos piden que nos retiremos porque es un sitio sagrado. Esta situación no puede ser porque no hay un fundamento legal para retirarnos. Algunos medios están difundiendo que His Majesty cedió las concesiones al grupo Wirrárika y no especifican que solo fueron 761 hectáreas donde se encuentran ubicados los centros ceremoniales. ¿Hasta dónde va a llegar la avidez del ser humano? Hay ciertos lugares que no podemos tocar. Wirikuta es uno de esos lugares. Nuestras armas son la conciencia, las palabras y el amor. A veces quisiera olvidar tanto acto de impunidad, hipocresía. Esta noche, regálame un sueño, el más hermoso. Políticos ciegos, militares, sedientos por matar. Viéndonos, ¿no? Y ver que no estamos tan lejos los unos de los otros, que todos queremos lo mismo, ¿verdad? Vivir bien. Pero la lucha sigue, pues, porque nada más se dieron 761 hectáreas de 5.000.